Buenas, chavales, ¿qué tal estamos?
A ver, que esto ha sido un poco improvisado, ¿vale? Como habéis visto que de repente ha sido como, está en directo. Literal, que estaba en casa, me iba a poner a programar un poquito más, que estaba esta mañana programando, y ha sido como, mira, tengo hasta las 6 que me tengo que ir. Voy a estar aquí programando. Digo, ¿y si abro directo? Y así, pues yo qué sé. Si hay alguien por ahí a quien le pueda hacer compañía mientras trabaja, pues ahí, aquí estamos. Así que, como hoy estaremos poquitos, supongo, no sé yo. Espero que la gente normal trabaje y no se meta en Twitch. Entonces, lo que voy a hacer es intentar programar, ¿vale? Hoy vamos a intentar programar de verdad. Yo estoy trabajando y picando test. Vale. Yo me suelo poner también a gente, ¿eh? Mientras estoy trabajando, cuando tengo trabajo un poco que digo, no necesito pensar demasiado. En ese caso, me suelo poner Twitch también, o sea que, por eso. Pero entonces entiendo que claro, como cada uno estará más a sus cosas, pues yo puedo ir programando y explicando las cosas que son un poco más aburridas que lo que haría en un stream normal, ¿vale? Que son, pues eso. Ahora me toca programar un socket UDP para hacerme el puerto serial del SP32, pero en vez de por cable, por Ethernet. O sea, por la Wi-Fi, porque como total, ya no quiero quitar el cable para lo del OTA, que ya se puede actualizar el solo. Pues ya que se puede actualizar el solo, pues que me mande también el log por la wifi. Y así no me tengo que conectar para nada, ni para mirar, ni para nada. Entonces, como lo tenía que hacer y lo iba a hacer ahora así, de esta manera, pues nada, he dicho, mira, cojo, abro directo y me pongo a programar aquí. Que por cierto, el calendario de Adviento, ojito, ¿eh? Ojito, está jodidillo. Pero bueno, a mí ya me ha salido. Me ha parecido más fácil, o igual es que ya le estoy cogiendo el tranquillo, pero me ha parecido más sencillo que el de ayer, por ejemplo. Muy buenas, Perico, ¿qué tal estamos? Me ha parecido más fácil que el de ayer. A mí, por ejemplo. Pero bueno, ta, ta, ta. Vale, pues eso, que voy a programar un poquito, ¿vale? Mientras estés ahí currando. Pa, pa, pam. Y lo que estaba mirando es. Vale, nada, a ver si había algo. Vale, ya hay algo que ya está hecho, pero bueno. Pues muy bien, Perico. Aquí estoy, que ayer estuve hasta las 4 de la mañana arreglando el robotillo, que ya funciona, ya mueve los motores, ya le funcionan los sensores. Y entonces, tengo que trabajar un poco. Aquí todos estamos con algo, ¿eh? Muy buenas, Kerry. ¿Qué tal estamos? Vale, de hecho yo todavía no he arrancado ni el cacharrillo este que tengo yo para el control, el Cutre Deck, ni nada. Bueno. ¿No veis? La que se me ha liado hoy. La que se me ha liado hoy porque quería meter en el robotillo, ¿vale? O sea, os pongo la camarita ya. Pues total. No, porque no quiere arrancar. La cámara tampoco se ha enterado que ahora había streaming. Estoy programando lo que esquive y luego ataque. Uf, ten cuidado con eso, porque esquiva. Si el otro te ve. Si el otro te ve, te va a seguir más fácil, ¿eh? Y como te dé de lado, has perdido. Como cuando te choque, te esté dando de lado, lo siento, pero seguramente te lleve puesto. O sea, te lleve de mochila sin problema. Pero bueno, a ver qué tal sale. A ver qué tal. A ver qué tal te queda. Que igual, si te mueves muy rápido, igual puedes hacer como los japoneses que hacen fiu, 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 y se da media vuelta y le coge por detrás. Y espera, voy a quitar el sonido a esto. Vale. Vale. Entonces, venga, yo voy a seguir con esto. Os voy a contar lo que me ha pasado hoy. Que ha sido un poco de. Uf, qué liada. La cosa está en que he empezado a meter. Estoy trabajando en el micro zoom, o sea, en el micro mouse, ¿vale? El robotillo este que tiene que resolver laberintos. Entonces, ¿qué pasa? Que estaba trabajando en él y en este es en el que teníamos el Bluetooth, ¿vale? Pues le he metido también lo de la actualización por OTA, ¿vale? Quería que se pudiera actualizar la aplicación que tiene a través del OTA. Entonces, entre que le activas el Bluetooth, le activas el OTA y le metes un montón de mierdas más, ¿vale? Que necesita como de base. Ha habido un momento que me ha empezado a petar por todos lados de no se puede linkar, no te queda RAM, no puedes hacer nada. Entonces ha sido como, uf, he estado media mañana solo para poder configurar el SP y desactivarle cosas
En plan, había unas cosas por aquí del RAM. Esto. No, esto no. Eran del wifi. Era como que el wifi le puedes... ¡Muy buena, David! Es como que me he quedado sin RAM interna, ¿vale? A ver si encuentro esto. Y parece ser que es que RAM es como una RAM que está dentro, ¿vale? Y que funciona muy bien, ¿vale? Funciona jodidamente rápido y jodidamente bien esta RAM. Pero ¿qué pasa? Que es, tiene muy poquita, ¿vale? Lo que hacéis ya, porque no me va a poder. A mi paso de Arduino, mi paso de Arduino ASP está siendo dramático. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado, Kerin? Y tú ahora en directo, compañero. Muy buena, Diego. Sí, que, o sea, yo os dije, esta semana está de vacaciones. Y si estoy aquí aburrido en casa, y voy a estar programando, como ahora, a las 6 me tengo que ir a escalar. Pues hasta las 6 que me vaya a escalar, digo, pues mira, abro streaming, si voy a estar programando igual que estaba solo, pues os cuento mis, mis penurias mientras lo hago. Y clase, muy buenas, Fermín. Sí, sí, estoy de vacaciones, ¿vale? No os quiero dar mucha envidia, pero yo esta semana estoy de vacaciones, estoy a tope con el, los robots. Me he leído ya la mitad del libro este. O sea, estoy llegando ya a los receptores. Porque, a ver, la primera parte es como muy, muy sencilla. O sea, pues es mi carrera, básicamente. En pequeño, entonces, estoy a tope con muchas cosas. Entonces, yo como, mira, abrimos directo y a tope. Esta semana puede pasar en cualquier momento, ¿vale? O sea, esta semana, cualquier momento es... oye, mira, mañana a las 10 de la mañana está la pilón en directo. Podría ser. Puede ser. Esta semana puede ser cualquier cosa. A ver, estoy dándome cuenta de que tenías muchísima razón con lo de la capa de Arduino y los drivers. ¿En qué sentido? En que te oculta todo, ¿no? Además, pillo saliendo de casa. He estado mirando vídeos de barco autónomo en bucle y ya estaba viendo vídeos de cohetes caseros. Yo también. O sea, lo de los cohetes, yo sigo muy, muy picado. Hombre, Rafa, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos? Lo de los cohetes, estoy muy picado. Pero es que es como que me da miedo mirar cosas. Y a mí me ha picado mucho. Era Raúl, ¿no? El de... con lo de los rayos. Sí, Raúl. Raúl me ha picado mucho con lo de los rayos. Me ha pasado el documentito ese y es como... me gusta mucho un proyecto comunitario que sea hacer el detector de rayos, hacer como cada uno estudios y tal, ir haciéndolo entre todos y que cada uno tengamos uno de ellos en casa. Imagínate, uno en Alicante, otro en Madrid, otro en Bilbao, otro en Cádiz, y que con todos hagamos una triangulación de los rayos de España. Vale, estaría guapísimo. Entonces, en Arduino oculta pone bonito y todo funcional, pero no pidas más de eso. Justo, Keril, sí. ¿Qué me perdí ayer en el directo de ayer? Estuve en urgencias por problemas intestinales. No jodas, Rafa. Hostias, espero que hayan sido típicas urgencias que luego es... bueno, es jodido, pero no es nada. Espero. Claro, claro. Pues ahora ya hay que ir con cuidado. A ver, yo... bueno, da igual. Entonces, nada, ¿ayer qué fue? ¿Ayer qué hicimos? Pues poca cosa. Si es que ayer... ¿ayer qué hicimos? ¿Nada? Puede ser que ayer hicieron... ah, no, lo de JIT. Hicimos como el mini curso de introducción a JIT. Cierto, cierto. Que ayer era yo, pero no era yo. O sea, literal, ayer estaba yo más muerto que Muertini. Entonces, nada, no te preocupes, Rafa. Y hype de proyectos, es verdad, los proyectos colaborativos. El detector de rayos a mí me parece que está en el punto intermedio de... se puede hacer fácil y barato y es fácil para que todo el mundo pueda aportar. A ver qué tal. A ver qué pasa. Pero bueno, tenemos ahí barcos, submarinos... no, barcos, cohetes y lo de los rayos de momento. A ver si mañana por la mañana lo escribo. En cuanto me despierta a las 7 de la mañana para hacer el Advent of Code y ganar a toda esta gente, me cago en la leche. Que estoy ahí, no sé si soy tercero o cuarto en el Advent of Code este. Me cago en la leche. Esto no puede ser. Entonces me voy a despertar a las 6 de la mañana en cuanto salga para hacerlo y conseguir como 1000 estrellas. No, no, no. Vosotros no madruguéis. Vosotros a vuestra hora, tranquilamente. Pero es que, pero vamos a ver, es que, ¿qué clasificación es esta? Black Eye, Doncecillas y luego... pero que es que, pero que me sacan muchas estrellas. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto, por favor? Me cago en la leche, esto no puede ser. Les voy a echar. Al que me gane, le baneo de Twitch.
Oye, si quieres un submarino, el dios de los legos. Sí, sé cuál dices. El que lo hizo como muy sencillo, que puso un motorcillo y cuatro tonterías más con una jeringuilla, ese lo vi. Es que a mí me pasa que cuando me gusta algo mucho me veo todos los vídeos que hay en internet. Y luego vi un tío que lo hacía, pero claro, lo hacía con un torno, porque yo quería hacerlo sin acoplamiento magnético, sino con un eje, con... Pues eso, con... Joder, no me sale. Con los aros estos negros que se ponen en las... En estas cosas para que no pase el agua. Madre mía, cómo estoy hablando, ¿eh? Soy como un libro cerrado ahora mismo y boca abajo. De gente porque meterme otros al agua es imposible. Otra vez. Eso, conjuntas tóricas. Yo estoy haciendo un diseño conjuntas tóricas. ¿Vale la pena cuando hay un remedio tan sencillo? Gelocatil Gripe Forte con su combinación de activos De hecho, complejos creo, de la gripe y el si no recuerdo resfriado, mal, mayor de 15 que el años. primer post del laboratorio Gluon, Este medicamento y consulte al ¿vale? farmacéutico. Con lo que primero que empecé el blog fue con el submarino. Para escuchar contenido sin conexión. ¡Míralo! ¡Casi! Utiliza el premium El Gluon Premium y WS. conduce tu música a donde quieras. Prueba ¿Vale? la Aquí gama era Gluon como. Premium. Mira, mira qué diseño tenía Gracias hecho. cuando quieras. A ver, por cierto, soy Gandalf. ¡Ah, Gracias vale! por Vale, tu confianza. Rafa. Pues mira, ya sabemos quién es. Pero es que me llegan ofertas chulas de Alemania para trabajar y cero de España. Me lo creo. Me lo creo. Pues esta es como lo que hice. Llevo 2 días retraso con las convalencias. Ya. A ver, es que si estás malo, es una putada. Y el problema está en que como pierdas un día del Advent of Code, está jodido. Pues eso. Nosotros hicimos este diseño. Y más o menos funcionaba, pero. No del todo, porque eran piezas impresas en 3D, el agua se filtraba, era una liada. Pero vi yo a uno que le hacía piezas de estas que las torneaba. Entonces, claro, se torneaba él las piezas para que encajasen bien y daba gustito verlo. Giraba súper bien y encima no entraba agua. Pero bueno, nada, nos quedamos de momento con el barquito. Se derrama a una velocidad alucinante, ojo eso. Ah, vale. Pues no sé, algo tengo que inventar. Pero bueno, que de momento estamos con barquito y cohete. Barquito, cohete y detecta rayos. Esas tres cosas. Yo vino que lo hacía con imanes. Claro, sí. Muy buenas, Deb José. ¿Qué tal? ¿Qué tal, José? ¿Cómo va todo? Debería contabilizarse el tiempo desde la fecha en que se lee el reto por primera vez, ¿no? Ya. A ver, sí, hay spoilers. De hecho, ellos mismos te mandan el spoiler. Yo una vez con el primero tardé en cogerle el tino y me decían, ¿puedes entrar en este Reddit a preguntar? Y entré y había como. Entras y tienes como las soluciones a cada uno. O sea, te tienes la solución con el código en el idioma que tú quieras, en el lenguaje que tú quieras. Entonces, como, si quieres sacarte estrellas, lo puedes hacer muy fácil. Pero la gracia está en aprender a hacerlo. Va, pero claro, ahí está. O sea, que en realidad no vas a ganar nada por ganar aquí. Entonces, es como, es más por aprender y retarte a ti mismo. Pero bueno. La verdad es que más que competir coincido contigo, la gracia es aprender, claro. Quiero el código en forma de automata pil. Bueno, era Black Eye que ha estado hoy con un algoritmo corriendo durante 3 horas para solucionar el de hoy. Yo creo que Black Eye tenía un while infinito porque no me puedo creer. O sea, es que le salía mejor hacerlo a mano, casi. Te lo juro, ¿eh? Te pasas el documento a mano y vas haciendo tú las cuentas con palitos y luego cuentas palitos y te salía mejor. Pero bueno. Vale, ¿qué os iba a contar? Ah, eso. Cuando estaba haciendo esto, os cuento lo que tengo que hacer, que es como quitar un montón de opciones para quitar cosas de la IRAM, ¿vale? Porque la IRAM se me iba de madre. Y luego, cuando le he metido el OTA, ¿vale? Lo que pasaba es que el OTA, las particiones del OTA, te lo pones por defecto a 1 mega. Y no me cabe la partición en 1 mega, ¿vale? Ahí está el. A ver, lo tengo por aquí, ¿vale? De hecho, he aprendido a mirar. A ver qué librería gasta más cache, ¿vale? Dentro del fichero del SP32, ¿vale? Como para saber de quién es la culpa. Mira, lo pongo así para que lo veáis, pero por ejemplo, ¿ves? El embedded crypto gasta 127 cache. El libLWIP, es decir, la pila IP de bajo peso, otros 112. O sea, estos tres son 300 cache, más de 300 cache, un tercio de la memoria. Son estas tres cosas, que es internet. Internet con que puedas usar contraseña. Ya está. Entonces ha sido como. Me cago en la leche, qué liada. Pero bueno, un SP, claro. Claro, es que necesito eso, necesito un SP32 de 16 megas. Porque madre mía.
Nada, y al final, pues eso, he estado mirando trucos y tal. Y ya he conseguido que me entre. Hay una manera de hacer la partición esta mejor. He documentado. Buah, esto sí que... Ya os digo que... Es que lo de no trabajar, estoy tan feliz que es que hasta documento cosas. Mira, 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 mira. He documentado con un ejemplo, en plan, el SP32 Bluetooth Robot Controller. Para que he puesto aquí un ejemplo de cómo se usa, de cómo se configura. Ya he cambiado todo el código. Ya solo necesitas del Bluetooth estas líneas. En plan, tus callbacks de la aplicación, tu configuración. Y la línea de inicialízalo y te olvidas. Ya está. Entonces, aprovechame de un S3. No, no, hay que ser más optimista, no. Pero hay que optimizar el código. Que no es que esté contento, sino que ocupe menos. Entonces eso, está documentado. Esto lo he preparado en Library JSON. Muy buenas de Corraliza. Yo aquí de vacas preparándome la zona de trabajo para el robotijo. Ay, como yo. Otro que está como yo. O sea, yo ayer, es que no veáis la que lié, porque me puse, dije, va, venga, ya que estoy con todo el subidón de la cafeína y tal, y del streaming, dije, pues lo que voy a hacer es, cojo, miro simplemente que se muevan los motores del robotillo, ¿vale? Del microsumo este que tengo aquí, o sea, del micromouse este. Uf, ya se ha caído la cámara, pero si no la he tocado, ¿cómo puede ser que se haya desconectado? Vale, este. Estaba probando los motores de esta plaquita. Total, que los enchufo y no funciona. Y yo, pero ¿qué pasa ahora? Y venga, a mirar, para aquí, para allá, para arriba, para abajo. Total, que las patitas de los chips, ¿vale? Como es de estos chips que tienen un millón de patitas todas juntas. Total, que no hacían buen contacto. Y nada, reajustado todas las patitas. Termino de... ya me funcionan los motores. Paso a los de adelante. Y lo mismo. En plan de que no le llega la señal. Que no puede hablar con ninguno. Total, que no sé por qué. Desconecté uno. Lo volví a conectar y funcionó. Entonces, yo ya no sé. A mí esta tarjeta me está vacilando, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? A ver, nosotros podemos... Claro, claro, justo lo que dice Rafa. A ver, con una paranoia porque hay algo que no me termina de entrar en la cabeza con las resistencias. ¿El qué no te entra? El moto trucazo de desconectar y conectar, justo, Y, claro, pero que en algo que es un PC, que dices, joder, igual saqué algo en la RAM, en la flash... que se ha quedado algo raro, alguna configuración, pero es que aquí, es que fue, probé como 5 o 6 veces, reprogramándolo, cambiando cosas, a ver si era por el código, y dije, a ver, voy a soltar uno, y me conecté con el analizador lógico, digo, a ver si hay mensajes, lo miro, hay mensajes, lo vuelvo a enchufar, funciona, y yo dije, pues ya está. A ver, es una bobada, pero yo siempre asocié que a más resistencia, más consumo, como un radiador, pero claro, es al revés, justo. Claro, claro, es al revés. Uf, pero me da mucha rabia y deja muy rayón. Ya. Es que, sobre todo es el hecho de que al no saber la causa final, si es algo que se ha arreglado momentáneamente, puede ser que lleguemos el día de la competir, le vaya, lo monte entero, le dé al play y ahí va. Que no funciona y es como, ¿y por qué ahora no funciona? Pues no lo sé. Entonces, bueno. Lo que sí... Ah, eso. Sí, lo que quería hacer yo era lo de... ¿Dónde estaban? Este. UDP serial. Ah, vale, que me lo ha puesto aquí. Y esto lo... Uepa. Vale. A ver... Y cuando quiero calcular la resistencia para un diodo, ¿cómo lo hago? ¿Cuánto consumirá? Sé que es muy básico. Eso lo expliqué muy por encima, es verdad, el día de... la primera clase del robotillo, pero mira, te lo explico muy rápidamente, que es muy sencillo. Voy a quitar aquí el plan de ayer de bombardear la capital de España. básicamente tú tienes tu resistencia, ¿vale? R y un LED. Piki y piki. ¿Vale? Aquí esto va a masa. Y aquí esto va a más V, ¿vale? Me da igual cuánto sea V porque tendrás que hacerlo con tus datos. A ver, cuanto más resistencia, menos consumo, pero la penetración es que tienes menos intensidad y depende... Claro. Eso es. Justo, la cosa está en es saber calcular cuál es el óptimo para ti, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este caso, tú lo que tendrías que hacer es primero mirar
con un multímetro o con un potenciómetro, ¿vale? Pues pone aquí un potenciómetro. Un potenciómetro del todo no, porque si lo llevas a cero esto se te quema. Pero podrías poner aquí como un potenciómetro en medio para mirar la corriente que te interesa, ¿vale? En plan, me refiero, cuando aquí pasa un miliamperio, da una cantidad de luz, ¿vale? Me parece que se mide en LCMs, la que sea, N. Pero cuando pasan 5 miliamperios, por aquí pasan N2 LCMs, ¿vale? Muy buena, Black Eye. Entonces, ¿qué pasa? Que esto no es, no tiene por qué ser lineal, ¿vale? Salud del trabajo. Buenas, buenas, Black Eye. Aquí algunos estamos de vacaciones. No es por dar envidia. Entonces, la cosa es... buen intento. Sí, es... Ah, vale. Dices a Black Eye. Entonces, claro, la cosa es que tú no sabes, ¿vale? Para tu LED, tú no sabes qué intensidad quieres. En mi caso, yo, por ejemplo, si os acordáis, tuve que bajarle dos veces. O sea, subirle la resistencia dos veces porque me dejaba ciego. ¿Vale? Yo al principio le puse, creo que fueron 5 miliamperios y me estaba dejando ciego. Creo que ahora están puestos en 0,5 miliamperios. Porque como lo quiero solo como indicador, es como... Yo con que brille un poco, con que me da a mí para verlo, me daba... No, no necesito que dé mucha luz. Entonces, al final tuve que hacer en 0,5 miliamperios. Pero, ¿cómo haces esto? Lo tienes que hacer a prueba, ¿vale? Te puedes ir al datasheet, pero el datasheet también va a ser un poco de cuántos lúmenes es... ¿Los que hemos comprado para el curso? Sí, seguramente sí. O sea, lo tendremos que mirar porque dependerá... Depende un poco del fabricante y tal. Y esto. Entonces, hay que hacer pruebas, ¿vale? Hay que hacer pruebas para esto. Tú haces más o menos la prueba y miras la corriente que te gusta, ¿vale? Tú dices, el brillo me gusta así, más o menos. Entonces tú coges y dices... Vale, espérate, antes de nada, ¿cómo empiezas a hacer el cálculo? Para el cálculo te tienes que ir al datasheet, ¿vale? En función del LED, tú pones LED voltage drop by color, ¿vale? Y te pone aquí, tú tienes como una tabla de, depende del color que tenga, qué caída potencial va a tener, ¿vale? Aproximada. ¿Vale? Esto es como para hacer la primera aproximación, para decir, ¿qué valor pongo entre 10K y 100 ohmios? Pues la primera aproximación la haces con esto. ¿Vale? Tú dices, vale, pues imagínate, vamos a usar uno verde, ¿vale? Uno green, para hacer el ejemplo. El green cae entre 2 y 4, me cago en la leche, he cogido el que más rango tiene. Vale, vamos a poner que cae 3 voltios, más o menos, ¿vale? Cae 3 voltios, y nosotros queremos, porque suele ser cosa de los LED con 1 miliamperio o 2, nos vale. Vamos a ponerle 1 miliamperio, ¿vale? Luego al final recalcularás tú con... lo que quieras tú que brille o no. Entonces tú dices, vale, tenemos que son 3 voltios del datasheet y más o menos 1 amperio. Entonces tú sabes que aquí caen 3 voltios y circula 1 miliamperio. Vale, entonces ahora ya tienes la resistencia básicamente, porque V es igual a R por I. Entonces R es igual a, ¿qué voltaje tiene que caer aquí? Pues V menos los 3 voltios del diodo, partido por ¿cuánto? Por la corriente. La corriente, 1 miliamperio. Pues ya lo tienes, lo que te salga de aquí es la solución. En plan de, ¿que estás alimentándolo con 3,3 voltios? Pues sería 0,3 entre 1 miliamperio, 300 ohmios, ¿vale? Entonces con 300 ohmios y este LED tendrías una corriente de aproximadamente 1 miliamperio circulando por este. Que dices, uff, me está dando demasiada luz, no me gusta. Pues subes esto, en vez de 300 le pones 600, por ejemplo. Y así bajas la corriente a la mitad. Que yo es básicamente lo que hice. A ver... Yo me lo entro a 630, pero para limpiar las cobayas no las tiras horas para programar mucho. A ver... Tú. Muchas gracias por el follow, Peters. ¿Qué tal? Bienvenido al Canal Maker. A ver... De corraliza, permitir. A ver, imaginemos que quiero hacer un circuito que es una sola resistencia. ¿Cuál es la resistencia mínima para que no sea un corto? Esto es más paja mental teórica. ¿Qué es un corto? Un corto es que la resistencia se te queme. O sea, si tú tienes esto, simplemente, y aquí lo tienes a más V, y aquí tienes R, el corto se va a considerar cuando o quemes el cable o quemes la resistencia. O llegues al limitador de tu fuente. Es que claro, ¿qué es un corto? O sea, un corto en teoría solo es si tú juntas un voltaje con otro. Con otro completamente diferente. Porque ahí entonces, o sea, en el mismo cable.
Si tú en un cable tienes aquí un voltaje 1 y aquí un voltaje 2, por lo que sea, juntas dos voltajes que no son el mismo y que los dos son intentan dar ese voltaje, aquí se te quema. Se te quema porque tú vas a tener R es aproximadamente 0, así que la corriente, ¿vale? Que es V partido por R, pues esto tiende a infinito. Entonces esto es como que se te quema, ¿vale? En este caso. Entonces, claro, es o quemas la fuente o se te queme la resistencia. La resistencia suele tener unos vatios permitidos, ¿vale? Generalmente las que veis vosotros son las de un cuarto de vatio, creo. Resistor, un cuarto de vatio, ¿vale? Las típicas, ¿vale? En función del tamaño. Ay, que lo he visto por aquí que había una que aparecían. Ay. Me ha parecido ver una que aparecían como los tamaños. ¿Vale? En función del tamaño que tenga la resistencia, pues va a tener una capacidad de potencia que puede disipar. Entonces, si tú tienes, yo qué sé, si tú tienes 5 voltios y un ohmio, por aquí no va a pasar 5 amperios. 5 amperios por 5 voltios son muchos vatios. Entonces, tendrías que ir haciendo las cuentas de, pues más o menos, cuánto te sale. Yo qué sé, pues en la de un vatio, pues con 5 voltios, pues tendría que ser 200 milis. A partir de 200 milis lo quemas. Porque ya estarías disipando un vatio y es el límite de la resistencia, que te podría calentar y cosas así. Entonces, claro, corto en realidad creo que solo se llama a esto. A que tú conectes en un cable dos voltajes diferentes. O sea, dos voltajes diferentes, los dos quieren poner en este cable este voltaje, como no pueden ganar, en principio o se te quema una fuente o se te quema el cable. Pues se quema la resistencia, ¿se queda en conducción o en un circuito abierto? Las resistencias, yo creo que en circuito abierto. Pero hay cosas que cuando se rompen se quedan en corto. Los MOSFET, si se te queman, se te quedan en corto, generalmente. Pero entonces una batería que no tiene problemas porque conecte el más al menos. Entonces una batería no tiene problema porque conectes el más al menos. Sí, claro que tiene. Muchísimo. De hecho es súper peligroso. O sea, es súper peligroso porque en ese caso te quema la fuente. Si tú tienes una batería... O sea, si tú tienes aquí tu batería con su conector, ¿vale? De que tiene aquí dos cacharros. Y tú le haces un corto aquí, ¿vale? Si la batería es lipo, ¿vale? Las lipo te pueden sacar tranquilamente 60 amperios. 60 amperios. Esto es... La lipo te va a empezar a arder en algún momento. ¿Por qué? Porque la lipo por dentro también se calienta. Lo mismo que se te calienta un cable, lo mismo que se te calienta la resistencia, ¿vale? Todo se calienta cuando pasa corriente por él. Entonces, si tú cortocircuitas esto, esto no te va a intentar dar 60 amperios, igual te da 100, 200, 300 amperios. Entonces, como además la tienen durante, tiene energía para darlo durante mucho tiempo, esto se te termina calentando y quemando, y explotando o incendiando. Entonces, claro, al final, el límite de un corto, o de dónde está el límite, es el... Es el esto, es el... Lo diré. La publicidad me interrumpió. ¿Todo mi dinero? ¿Te has suscrito? Mira. Muchas gracias. Ya son dos mesazos. Muchas gracias, José. Muchas gracias por tu apoyo. Uy, ¿por qué no ha salido en el carterito? Uy. Esto lo tengo que mirar yo. ¡Oh! No está cogiendo las suscripciones. Cago en la leche. Bueno, pues muchas gracias, José Antonio, por el apoyo al canal. Vale, entonces eso. Entonces, esa es la idea. Que eso, el corto depende más de a lo que estés conectada las cosas. Pero en general, las fuentes también se queman. Entonces, la fuente es otra cosa que tienes que probar. Por ejemplo, ¿dónde no es tan crítico? Que también no lo hagáis. Es en las pilas, ¿vale? En las pilas normales. Lo que pasa es que la resistencia interna que tienen estas es bastante alta, ¿vale? O sea, estas internamente, entre el pin y la batería en sí, tienen una resistencia, ¿vale? Que es bastante alta, bastante, no extremadamente alta. Entonces, si las cortocircuitáis, igual el cable se os calienta un poco, pero no creo que os pase nada, ¿vale? O sea, si lo hacéis, hacedlo con cuidado, pero esto no tiene mayor problema. ¿Por qué? Porque la resistencia interna de la pila es bastante alta, entonces no va a correr mucha corriente por aquí, aunque lo intentes. A ver, lo que entiendo es que al final es un problema de calor en el punto más débil. Justo, eso es, básicamente.
Pues la evolución de la electrónica es la fotónica, eso es. Sí, sí, porque la fotónica no tiene ningún tipo de problema, no tiene interferencias, es la hostia. Tienes casi algún incendio con una batería de litio para hacer eso. Sí, las baterías de litio son... son peligrosas. Luego está eso, la cosa de que lo que dice Keryl, esto se puede usar para tu beneficio. El cable de Nikron, ¿vale? Que yo creo que os lo enseñé. Si tú pones el cable de Nikron y le pones aquí un, yo qué sé, 12 voltios, ¿vale? Este cable está hecho para aguantar altas temperaturas. Entonces esto se calienta y yo lo he usado, por ejemplo, para cortar corchopan, ¿vale? Para cortar el polispan este. Yo me hice una máquina con el que tensaba el hilo. Entonces yo pasaba una cosa por debajo y cortaba el polispan. Entonces es como que lo puso a tu beneficio. La polebatalla. Claro, pero ¿cuánta intensidad pasa por ahí? Pues por aquí pasan un par de amperios, sí. Aquí caen los 12 voltios. Si tú aquí pones 12 y aquí pones 0, tiene que caer 12 voltios. Olor, muy buena aritmética, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal, qué tal? ¿Cuánto tiempo? Porque estoy reunido. Y claro, es que los que estés trabajando, no puedes estar en estas cosas, ¿eh? Tienes que estar a programar, chavales. Ahorita más alto que una ya pobre. Hago que mande un petardazo la aplicación. ¿Cuál es la diferencia con un cable normal? Que aguanta la temperatura. Que este cable se te pone a 150 grados, 200 y no se corta. Un cable normal se te parte por la mitad. Yo trabajando muy bien, así me gusta. Que alguien tiene que levantar el país, coño. Coño ya. A trabajar todo el mundo. Estoy modificando un lector de DVDs para usar el láser y quemar madera. Para aportar el proyecto necesito más clases de Python y ESP. Hostia, pues a mí eso me gusta. Lo que pasa es que siempre me ha dado mucha pereza ponerme a hacer cosas de... lo típico que se mueven dos ejes. Tipo, como una empresa 3D o una cortadora láser. No sé por qué me ha dado mucha pereza siempre lo de los Herbert y todas esas cosas. Entonces como... tengo láseres de esos y cosas... vamos. Vale. Pero el cable que conecta a la del Micron, ¿por qué aguanta? Porque le pones un cable más gordo. Entonces, al final, tú tienes tu lista de cables. Cables AWG. Vale. O sea, yo suelo mirar aquí. Entonces, no, esta es una mierda. De tabla. Área, resistencia, corriente. Mira, esta es un poco. Aquí aparece un poco más de información. No. Está cortado, en plan. Espérate, AWG. Joder, que no ponga las AWG. Table Current Rating. Vale, esta. Vale, entonces tú aquí coges y dices, vale, ¿qué cable estoy usando? Si estás en España, tendrás que mirar milímetros cuadrados, ¿vale? De sección. Entonces, que estés usando el típico que es de 0.5 o de 0.25, ¿vale? AWG entre el 20 y el 23. Pues te vienes hacia la derecha y pone por aquí Maximum Amps. No sé cuál es de los dos el más crítico, ¿vale? Hay como dos. Pero te puedes coger el cualquiera. No se ve. O sea, no sé cuál es el bueno, ¿vale? Pero yo calculo que. A ver. Calculo que más bien será el de la derecha, ¿eh? Entonces tú tienes que un cable de AWG23, ¿vale? Que es como típico del que se usa un poco para. Para las breadboard, ¿vale? Las estas que se pinchan suelen estar entre el 22 y 24. ¿Vale? Pues más o menos soportan hasta casi un amperio, medio amperio, tal y cual. Entonces, si tu cable que va al Nikron es de este estilo, se te quemará antes el cable que va al Nikron que el Nikron. Y no te llegará a calentar. Sin embargo, si quieres pasar, yo que sé, 2 o 3 amperios, pues te tendrías que ir a un AWG16, por ejemplo. ¿Vale? Entonces tendrías que mirarlo así. Joder, ahora mismo tengo mis dudas de cuál es cuál, ¿eh? O sea, no sé qué se diferencia una y otra. Maximum Amp for Power Transmission, ¿vale? Como amperaje máximo para transmisión de potencia. Y Maximum Amp for Chassis Wiring. Esto no entiendo muy bien a qué se refiere con Chassis Wiring. Que es como para poner el cable a la carcasa. Como el que va a cero. No sé. Ay, vale, sí. Y si voy reduciendo el cable en Nikron hasta que se haga cero. Sí, pues entonces has hecho un corto. Y necesitarás menos corriente. Al final un cable de Nikron es... son resistencias.
Son resistencias, lo que pasa es que están pensadas para que se caliente. Es como un continuo de resistencias. Es como un... como un potenciómetro. Depende de dónde pinches tú el cable, pues habrá más resistencia o menos. ¿Vale? Si tú coges todo, imagínate, hay 10 ohmios, me lo invento. Pero si coges la mitad, pues hay 5 ohmios. ¿Vale? Entonces, si tú coges menos, pues pasará más corriente porque hay menos resistencia. Entonces podrás bajar el voltaje. Sí, para más no recuerdo bien normativa referente a esto, pero los americanos son un mundo desconocido. Vale, vale. Ya os digo, yo más o menos ya... por ejemplo, el W16 yo creo que lo he usado para más de 3 amperios, segurísimo. Lo que pasa es que tampoco sé durante cuánto tiempo. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, eso, que al final todo realiza, todas las cosas tienen... Esto es lo que no sé si pillo bien, pero no te quito más tiempo, mi gracia. No, hombre. O sea, desde al final todo tiene su... la, como la potencia que puede soportar, todo. Cualquier cosa, incluso los conectores. Si tú te vas a un JSTPHR2, ¿vale? Que es los típicos... Los JST estos de dos cablecillos, ¿vale? Vámonos al... Ay, ¿cómo es el otro? ¿El connector housing? No. El... A ver, igual lo tengo en la cesta. No. El connector housing, no. El... Wired to board. De JST. Vamos a coger uno para que veas. JST. Hola. Se me ha olvidado el orden de las letras. Sí. JST. Vale, ¿ves? Por ejemplo, este. Este mismo. ¿Vale? Este es el típico que de 3 pines, de JST, de toda la vida, este es de 2 milímetros de separación. Pues si tú te vas a la, al datasheet, aquí te dice, vale, aquí tienes el current rating y te dice, no puedes pasar más de 2 amperios. Por cómo está hecho, si por aquí pasan 2 amperios, se te va a calentar tanto que se te va a romper. ¿Vale? Entonces, es eso. Y todo... es ley de Ohm. Es que eso lo repetí un montón, porque es que es la clave, es todo es ley de Ohm. Entonces, si pasa más corriente es porque la resistencia baja o porque sube el voltaje. Entonces, al final todo el rato es eso. A ver, el tiempo es clave, no es lo mismo un motor que rinde 5 caballos como pico que de manera constante. Claro, también es eso. Es cierto. A ver, no sé, si la práctica tengo clara, nada de lo que te he comentado se me ocurriría hacerlo en real, pero la teoría no la tengo nada interiorizada. Bueno, esto es por ponerse a pensar estas cosas y nada, y con estas preguntas, la próxima vez vendrás con otras preguntas diferentes o tú no te cortes en preguntar, o abre un hilo en el Discord y ahí vamos hablando del sexo de los ángeles, o sobre cómo afecta esto. Al final, por todos los sitios cae potencia, entonces, la potencia calienta. Si tu cacharro o tu dispositivo es capaz de disipar ese calor que generas, entonces todo está bien. Si no es capaz de disiparlo, pues entonces está mal. básicamente es eso. Y lo mismo con todo. Si hay un chip que cuando entran 5 voltios, luego sale 1 y pasa 1 amperio por él, tiene que disipar 4 vatios. Si está hecho para disipar 4 vatios, porque es de metal, genial. Si es una pastilla de 1 milímetro por 1 milímetro, pues se te quema. Entonces, es todo el rato lo mismo. Al final es eso, alguien te está limitando la corriente y eso algo tiene que ser una resistencia, ¿vale? Pero bueno, que cualquier cosa tú no dudes en preguntar, ¿eh? Corraliza, ¿qué paso estamos? Si quisiera estar programando sin hablar, no abriría directo. Vale, voy a intentar... lo primero, vamos a abrir un socket en... aquí, new file, socket udp.py. ¿Dónde está? Vale, aquí. Socket, bien, ya no sé ni escribir. Vamos a hacer un socket udp. Vamos a buscar porque seguramente haya uno hecho. A ver, Python, udp, socket. Tampoco hay que reinventar la rueda. Si esto está más hecho, joder, no me fastidies. Espérate. Pero así, ¿cómo era para? Ay, esto. ¡Oh! Vale.
A ver qué decía, este de una, a ver si puedo devolverte el código que es lo mío. Vale. Muy buenas, Giroexe. No se puede tener alta corriente con bajo voltaje y viceversa. A ver, no se puede tener alta corriente. Sí, claro. Sí, tú puedes tener esto. El caso de alta corriente con bajo voltaje. O sea, si te fijas, lo que me estás diciendo es, tú quieres tener. O sea, es que al final todo se resume a esto. R por I. Tú quieres tener alta corriente y bajo voltaje. ¿Vale? Imagínate, voltaje 0 con 1 voltios. Y quieres que la I sean 100 amperios. Pues eso es que tienes que tener que la R valga, pues, 0,1 entre 100. Es decir, 0,0001. Sí. Muchas gracias por el follow, Killo Papi. Muy buenas, Bracoin. ¿Qué tal estamos? Entonces, eso. Tú, si tienes una resistencia de 0,001 ohmios, ¿vale? Es decir, de un mili. No, de 0,1 milis. No, entonces me he confundido. Me sobra un cero, perdón. ¿Vale? Si tú tienes una resistencia de un miliohmio y la aplicas 0,1 voltios. Tienes lo que tú quieres. Tienes poca voltaje y 100 amperios, que es alta corriente. Entiendo que es alta corriente también para ti. Depende de lo que estemos hablando. Igual se te hace poco, pero vamos, 100 amperios es mucho. Y lo contrario sería que tú quieres tener muchos voltios, un kilovoltio, ¿vale? 1000 voltios. Y quieres tener baja corriente, pues 0,1 amperios. 0,1 amperios. Entonces, pues ya lo tienes, que R, si lo estás multiplicando, divide, si tienes 10K, 10 kiloohmios, pues ya lo tienes. Es un pie, pesa más que 100 kilogramos. ¿Cómo? 100 amperios es un pie. 100 amperios. Hay un chiste ahí, no lo estoy viendo. 100 amperios es un pie, pesa más que 100 kilogramos de paja, y si no, desmiéntemelo. Hostia, no estoy pillando. Si hay chiste, no lo estoy pillando, Kenny. Estoy muy desconectado. Entonces eso, Giroexe, espero que te haya respondido. Pero vamos, básicamente lo tienes aquí. ¿Vale? Al final, como todo es ley de Ohm, podrías tener las dos cosas. ¿Cómo se hace una cosa y cómo se hace otra? Pues aquí necesitarías una fuente que fueran de muy poco voltaje, pero que te permitiese mucha corriente. Y aquí, al contrario, mucho voltaje, pero te da igual la corriente. Y le conectas esta resistencia en los conectores y ya tendrías. El chiste. Sí, pero claro, 100 amperios es un pie. Ah, vale. Ah, vale. Vale, igual es lo de que en vez de es un pie, es en un pie. No sé, no sé, no sé. Ah, bueno, sí. Sí. Vale. Entonces, pues eso. Esto por si queréis más cosas, si queréis aprender de estas cosillas, que sepáis que todos los jueves hacemos un curso. Y de hecho este jueves toca el curso del tema de la parte de alimentaciones y tal. Que seguramente, eso es el jueves, seguramente haga un directo preparando como un setup para probar las cosas. Así que los que estén lo veréis, pero ya para la gente que viene al curso, pues lo dejaré bien preparadico. También 50 amperios en un dedo te hacen ver el sonido. Hostias, no, no. Claro. Este jueves que tocaba, profe, la alimentación. Nos vamos a centrar en los diferentes. Cómo alimentar un proyecto de electrónica. En plan de qué diferencias hay entre las distintas fuentes de voltaje, de corriente, reguladas, lineales. Y ya en teoría, que eso igual sí que. Bueno, lo enseñaré yo y lo tendréis que hacer vosotros, ya es. Preparar la alimentación. En muchos casos es soldar básicamente el conector de la pila al regulador de al switching regulator este, al DC-DC que tenemos, que hay uno que hemos comprado que es da igual el voltaje que metas, te saca 5 voltios estables. Pues hay que preparar ese setup y ver que eso funciona bien. Vale, entonces, o sea, yo creo que ya empezamos un poco a que sea un poco más interesante. O sea, el curso de este jueves ya, por lo menos, ya podéis a poder trastear un poco y tal. Que eso siempre está bien.
Y yo, a ver, ya os digo, yo me tengo que preparar eso, para que veáis la diferencia entre cuando es un... en cómo sale la señal de un regulador switching y cómo sale cuando es un regulador lineal. Y además, también vamos a aprender la parte que estamos diciendo ahora de cuándo se quema. Pues tendremos que ver, aprender cómo saber cuándo se nos va a quemar un regulador, sobre todo el lineal. El otro es más difícil de calcular. Pero cuando un regulador lineal de típico tu Arduino se va a quemar y por qué no tienes que conectar cosas al pin de 5 voltios del SP32 o del 3.3, eso la idea es verlo este jueves. ¿Vas a quedarme algo en directo? En principio no, pero si os hace mucha ilusión, una resistencia la puedo quemar. Luego ventilo y ya está. No, pero eso en verano, que pueda ventilar bien. Que ahora si abro la ventana, me muero yo. Claro, es o dejo la ventana cerrada y me muero intoxicado, o abro y me muero de frío. Entonces eso. Una lipo porque no me creo lo que nos... Sí, claro, una lipo voy a quemar. Sí, hombre, estamos todos locos aquí. vale, Open Internet Terminal. Vamos a arrancar el socket UDP, a ver si nos funciona. Vale. Y ahora lo siguiente que vamos a mirar es un ejemplo en el SPIDF, ¿vale? De SPIDF de un socket UDP, ¿vale? Porque ya lo que quiero es eso, enviar cosas al ordenador por el UDP, ¿vale? No quiero aquí estar con tonterías. UDP server no, quiero un UDP client. Client, sí. Main, client.c, vale, a ver cómo lo hace. Vale, configura la IP, el puerto, bla, bla, bla. Vale, esto no tiene ningún misterio. Client task. Vale. Mira, esto no me gusta mucho los ejemplos, aunque está bien, pero que como le meten tantas cosas de config de cosas, es como que el código se empieza a emborronar demasiado. Como, uff. A veces creo que lo hacen un poco demasiado complejo esto. Vale, vamos a ver si esto lo tenemos hecho. Vamos a nuestro código. Vale, yo lo que quiero es recibir mensajes. Pero claro, yo por aquí tengo el Wi-Fi init station, entonces el net init y el loop create default están aquí. Vale, de esto no los necesito porque ya los ha creado, ya los generamos después. Entonces en el example connect, ¿dónde está el example connect? ¿Qué código es este? ¿Cuando acabamos el curso del sigue líneas? Sí. ¿Qué pasa, Kirill? Cuando acabamos el curso de sigue líneas, yo tengo dos clases que son un poco especiales, que una es como sería del KitKat. Se tocaría el server para poder sacar por una pantallita valores. Ah, vale, vale. La idea es, cuando terminemos el curso en sí, ¿vale? Cuando ya tengamos todo lo que necesitamos para que el robot funcione, entonces quiero meter como dos clases. Vale, bueno, dos clases, dos streamings, yo creo un poco más relajados, de KiCad y otro de FreeCAD, ¿vale? De cómo se hace diseño 3D paramétrico, aunque yo no soy ningún experto, pero por lo menos que a la gente, para que la gente le pierda el miedo, entre comillas, porque al FreeCAD yo tampoco es que sea un experto, pero la cosa sería que le perdiera el miedo al FreeCAD y al KiCad, sobre todo. En el KiCad sí que me encuentro más, me desenvuelvo mejor, entonces en el KiCad es como... cualquier pregunta es bienvenida. En el FreeCAD va a ser un poco como, yo os explico lo que sé, cómo se empieza, cómo es la manera de pensar, que es un pelín diferente a cómo se diseña en Blender, por ejemplo, que en Blender es como más artístico, y en FreeCAD o dibujo paramétrico es como que tienes que tener más en cuenta las medidas y tal, pero bueno, que luego hago cosas como la mierda esta de la caja de cambios, que luego no me caen las ruedas. Entonces tampoco voy a ir dando aquí consejos Blender, para mí no tengo, ¿sabes? Y el ET Spice. Ah, pues mira, si queréis el ET Spice, a mí me gusta mucho, el ET Spice. Si os gusta, yo Blender para miniaturas. Hostia, pero te las diseñas tú. A mí es que se me da muy mal. Se me da muy mal Blender. Y en general, los de dibujo 3D artístico se me dan en general bastante mal. He hecho alguna cosilla, pero bueno, el fondo de pantalla este. Este lo he hecho yo, pero vamos. Es como muy. Pues ya se ve que es bastante light. Explica para hacerme cajitas y piezas que se me rompen. Sí, para juegos de rol. Ah, vale. Yo usé FSpice en una asignatura hace tiempo, pero estaría chulo. Yo eso os lo puedo enseñar, ya os digo. Lo que pasa es que creo que es un poco más.
es más café para cafeteros, ¿qué diría yo? Es más, te tienes que gustar mucho lo que vas a hacer porque la interfaz es viejo y feo como el solo. De hecho, que eso es verdad, que no lo he probado nunca, se puede meter el LTSpice dentro del KiCad y hacer simulaciones dentro del KiCad. Pero, es un fake. O sea, esto lo vi en TikTok y dije, no puede ser que me haya recomendado esto. Esto es un fake del tamaño de una catedral. O sea, yo diría que sí. A ver. Os digo que si no me pongo yo, no acabo yo esto, no, mañana a las más. Venga, Keril, no te preocupes. A ver si va a ser verdad. Por cómo estaba hecho, yo dije, esto es de mentira. Porque no tiene, o sea, el sensor que tiene es un sensor de ultrasonidos. Que estoy mirando, que no sé esta cámara si de verdad funciona. En plan, esto ya parece una cámara como más seria. Claro, claro. No, como ya el concepto. Sí, sí, eso sí. Pero que claro, aquí la gente estaba flipándoselo y es como, a ver. No sé qué sensor. Este es el que tengo más dudas. El que aparece el último, sí que no es un sensor normal. Entonces digo, igual hay algún sensor que detecta mosquitos. Pero, un sensor que detecte mosquitos, es que, o sea, me parece tan difícil detectarlos a la vista como para detectarlos con una cámara de 5 píxeles por 5 píxeles. No sé, me parece muy extraño. Pero bueno, oye, que todo puede ser, ¿eh? Vale, a ver, voy a volver con el socket IP, ¿vale? El socket este, a ver, el ejemplo. Vale, vamos a hacer un while 1. ¿Cómo que while 1? ¿Cómo que while 1, while 1? ¿Por qué tiene hay dos while 1? Ah, porque es una task, vale, vale. A lo mejor la tonta requería mucha solución y si es capaz de definir mosquito puede ser peligroso para... Ya, pero aparte es eso, es que... ¿Detectar un mosquito? Es que me parece tan sumamente difícil. O sea, me parece muy difícil detectar un mosquito. O sea, no sé. O sea, estaría guapísimo, pero... Demasiada y más D. Vale, a ver, Init ADDR, ¿dónde está este? ¿Dónde está el Init ADDR? Init.h. Y no sé, no lo hemos incluido. Tu. En el Init.h. Vale, ahora nos queda el ADDR Family, este, IP Protocol, vale. Vale, vamos a hacer así un poco sucio. Yo simplemente quiero ver que funciona. Vale, luego ya lo pondremos bien, si eso. Vale, ponemos, vale, el host IP address, ¿qué IP? Vamos a ponerle. Esta me parece que la tenemos que poner así, como un string. ¿O cómo era? Constant char, sí, vale. Entonces, queremos que vaya a 192.168.1.1.3.3. Y el puerto, hemos dicho, el 5505, ¿vale? Tío, os dejo que he terminado test y tengo que hacer cosas que le quiero sonar. Venga, don Cecilia, no te preocupes. Si yo me había metido aquí para programar un ratito. Vale, entonces ya tenemos. Vamos a enviar a este IP con este puerto a través de internet con el protocolo IP. Perfecto. Vale, entonces lo siguiente que tenemos que hacer. Venga, que nos enviamos un par de mensajitos. De hecho, hoy me tengo que ir a las 5 menos 5. Hoy me tengo que ir, ¿vale? No, no tengo opción de no irme. O sea, sí. Pero tengo que ir a hacer deporte, que si no, me voy a quedar como un abuelillo ya. Vale, vale. Entonces, hacemos esto. Vale, aquí definimos el socket destino. Vale, aquí generamos el socket. Vale, esto es lo que yo quería. Aquí generamos el socket. No le voy a poner timeout ni nada. Oh, sí. Sí, claro, le tengo que poner timeout. A las 5 menos 5, pues ya va a estar tarde. ¡Oh, perdón! A las 6 menos 5. ¡Que me lío! No, a las 6 menos 5, a las 6 menos 5. Y, vale, no vamos a poner timeout. No sé por qué. Pero si le quiero poner que no espere... Vale, ahora tenemos que decirle que sea no bloqueante. Yo quiero recibir, pero recibir from... Sí, vale. Vale, vamos a hacer esto. Receive from fail. Y si no hace esto, vale, esto va a ser lo importante. Vale, tenemos el socket.
Vale, aquí tenemos, generamos el socket. Y aquí vamos a guardar. Receive from. No, pero espera, espera. Es que no nos, tenemos que mandar, no recibir. Calla, calla. Yo necesito el otro, entonces. Send to. Vale, este, este. Este es el que necesito yo. Send to. Pa, 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 pa. El payload. Vale, como payload. ¿Qué tipo de dato tiene que ser? Data PTR. Vale, pues vamos a coger un char puntero. Vale, payload. Y vamos a poner aquí un hola mundo. Vale, así. Payload. Hola mundo. Así como que no quiere la cosa. Y este relén, perfecto. Entonces ya está relleno. El break no nos hace falta. Y con esto, en principio, nos debería aparecer aquí. Cuando nos llegue el mensaje, nos debería aparecer aquí algo. Y como además tenemos puesto el OTA, en principio, me puedo conectar. A ver. Tengo aquí la conexión, ¿vale? Entonces, a ver. Si yo entiendo esto. Vale, no se quema, está arrancando. Esto se queda aquí arrancado. Y ahora nos venimos aquí. A el localhost. Opa, localhost 8000 commander. ¿Vale? Y aquí le tendríamos que decir. Vale, aquí están funcionando nuestros sensores. No se ve muy bien, pero bueno. Ahí tienen los tres sensores. Ah, necesito compilar esto. Vale, sí, sí. Tengo que compilar esto y cuando termine de compilar le decimos que se actualice el firmware y entonces por OTA se conectará al PC, se descargará el firmware y se actualizará automáticamente él sin necesidad de estar conectado por cable. Que vamos a dejar el cable más que nada para ver si funciona bien a la primera. Vale, entonces. Piripipim. Esto ya está. Así que nos venimos aquí. Le decimos actualízate. Y esto aquí. Vale. Vale. Dice que está, lo estamos haciendo de manera insegura. Porque como no tenemos. Es tontería poner seguridad. Si solo me puedo conectar yo desde casa. O sea, si solo se va a conectar a mi casa el robot. Entonces te avisa de. Oye, lo estás haciendo de manera insegura. Yo te aviso por si acaso. Vale, ta, 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 ta. Vale, esto sí que tarda un rato. A ver, Nos falta gente, aquí falta gente metida en el Advent of Code, ¿eh? Necesitamos más gente picada con nosotros. Oh, ¿habrá aparecido algo aquí? No. A ver, pues no ha salido nada. ¿Por qué? ¿Por qué? IP tal, gateway tal. Retri connect to the AP. Connect to the AP, fail, connect. Retri connect. Vale, parece ser que se ha conectado. Vale, tú. Pero, ¿por qué razón no me pone ni el message send, ni el error occur, ni nada? A ver, ah, sí, message sent. Uf. A ver, ¿por qué entonces no ha funcionado? Ah, ya empezamos. A ver. Vale, pues entonces puede ser cosa del socket UDP. Vale, nos hemos conectado a la 127.0.0.1. Vale, para conectarse a cualquiera. Uf, a ver cómo era esto. Creo que hay que poner ahí otra IP. Vale, la IP que está puesta ahí. A ver, Python, UDP, IP. Claro, me parece que si pones la 127, solo puedes recibir de tu local PC. Pero si quieres escuchar desde fuera, no estoy seguro. A todas estas, no me habéis preguntado. No me ha preguntado qué OS usas para programar. Chrome, Linux, Mac. Uso Windows. En realidad, estuve pensando. Vale, lo que pasa es que estoy esperando que bajen un poco de precio. Me quiero comprar un disco duro nuevo y probar a streamear desde Linux y programar desde Linux. Porque para mí es más sencillo. O sea, a mí me gusta más programar desde Linux que desde Windows. Pero al final lo que toca es lo que toca. Y como es lo que tengo ahora mismo instalado y lo que con lo que sé que me funciona el streaming, es lo que estoy usando. Vale, mi plan sí que es verdad que era usar Linux en algún momento.
Claro, el problema está en que yo no tengo dos discos, o sea, no tengo discos duros para tener ahora mismo Windows por un lado y Linux por otro. Entonces, cuando me compre el nuevo disco duro, sí que haré. Me quiero comprar uno más grande, ¿vale? Para el Windows y dejar el de un tera para Linux, ¿vale? Muy buenas, ¿qué tal, Lelopa? Hombre, que os echaba de menos. Pero se puede decir stream de Linux tranquila. Sí, sí, lo sé. Pero como también juego, es como que desde Windows puedo hacer todo, aunque no me guste tanto programar en Windows, pero puedo hacer todo. Y en Linux, por ejemplo, no puedo jugar. Entonces, como tenía que elegir a tener uno, pues es que encima los 4 juegos que tengo yo ocupan una barbaridad. Entonces tampoco puedo particionar el disco, porque no me caben, si no. Entonces, por eso, me estoy esperando y cuando tenga ya el disco duro nuevo, que lo tengo mirado y todo. Pero ahora, con esto de que pasamos el Black Friday, y le cuestan un poco más subidas de precio y tal. Prioridades los juegos. No es prioridades los juegos, es que en Windows tengo todo y en Linux no. En Linux yo no puedo jugar al DCS o a simuladores de vuelo. Entonces, no es por prioridad, es porque en uno tengo todo y en otro no tengo todo. En plan, es muy diferente. No es lo importante, es uno me da todo y el otro no. Entonces no... Pues eso. A ver, una cosa, voy a intentar mandarle desde la Raspberry Pi. Vale, voy a intentar mandarle yo un mensaje a este puerto a ver si me deja. A ver, esto se hacía con NC-LU. ¿Puede ser? 5505. Hola. No. Ay, ¿cómo era esto? ¿Cómo se enviaba con Netcat? También su Windows. Soy un hereje. Ah, no, no, sí, a mí me da igual. Netcat, send UDP. En este caso no necesitas Linux. Claro, es que no, a ver, no es que no lo necesite. Es que a mí me gusta más para programar. Me gusta más Linux porque, por eso, el Netcat o este tipo de cosas. Es como que todas las cosas de desarrollo están mejor en Linux. Las tienes instaladas de golpe. El grep lo uso un montón. Ese tipo de cosas están instaladas. Y en Windows es... es un poco mierda. O sea, ese tipo de cosas... O sea, un grep en Windows es... Hoy he tenido que mirar el tiempo que tarda una aplicación en correrse, en ejecutarse un script. Y era como... vale, es que hay un comando de PowerShell que te tienes que buscar el código... Bueno, no sé. Como que para trabajar de normal me gusta más Linux. Pero en caso de tener que elegir uno, me tengo que quedar con Windows. ¿En qué? O sea, Rhythmática, que me gusta más trabajar en Linux de para programar y tal, y desarrollar, me gusta más trabajar en Linux. Porque en Windows, eso, la PowerShell, esta que trae, es, a mí me parece un poco castaña. O sea, sí, tiene muchas funcionalidades, pero es como que tienen una manera de escribirse muy rara. Sí, lo tengo también, ¿eh? Lo tengo aquí, el Ubuntu este, el WSL2. Lo tengo instalado. A ver, server client, NC localhost, en terminal... Ah, vale, o sea, tengo que poner NC, no es LU, sino, tengo que poner, a ver, 10. O sea, no, 192.168.1.133. ¿Hola? Joder, pues no está llegando nada aquí. Ay, ¿por qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué esta no me deja? No me recibe nada. Esto es así, ¿no? 5005 y en la 100... a ver. Eso me queda que... Ah, que no puedo pararlo tampoco. Hola. ¿Por qué no puedo parar esto? ¿Cómo? ¿Se habrá quedado...? No, no, no está recibiendo. A ver, puede ser que tenga mi IP mal. Es lo único que me ocurre. O sea, si hago aquí es un ipconfig, ¿no? En Windows. No, es la 178.1.3.3. 1.3.3. Vale, si la IP está bien, ¿por qué no me está recibiendo esto? ¿Por qué no me está recibiendo? Y si pongo aquí localhost, ¿me recibirá? Ah, bueno, claro, si no escribo... ¿Por qué no me llega nada? A ver, UDP, localhost... ¿Y si le quito la IP aquí?
Pestaña. Vale, si le quito la IP, ¿me dejará funcionar ahora? Invasión de búhos en la ciudad. O sea, ¿por qué un puerto UDP, que es lo más sencillo del mundo, no me está funcionando? ¿Por qué no me funciona? ¿Y si pone la misma IP en ambos lados? En plan, pongo aquí la del interfaz. 178.1.133. A ver si es eso. Pero claro, si yo me quiero conectar a todas... ¿No me deja? ¿Estoy flipando? ¿Pero qué está pasando aquí? Voy a hacer otra cosa. Y si me voy al... Vámonos al Ubuntu de aquí. Vale, si yo me vengo aquí al Ubuntu. Ponle menos U. A ver. Bueno, gente, dejo por ahí que mi plato me necesita. Muy bien, José Antonio. Sí, nosotros nos queda mucho, así que... Amigo. Era el menos U. Muchas gracias, Lopa. Menos mal. Menos mal que hay alguien inteligente que carrilea el canal. Porque si no... Cago en la leche. Vale, entonces ahora si reinicio la tarjetita, vamos a ver si nos llega el mensaje. Nos tendría que llegar un hola mundo o algo así de parte del SP32. ¡Hola mundo! Aquí está. Vale, vale, vale. Entonces, vale, ya está. Ya por lo menos... Vale, pues vamos a ponerlo un poco mejor, ¿vale? Que estaba puesto aquí de aquella manera. Y lo que vamos a hacer es, voy a hacer un socket UDP, vale, un UDP serial .cpp, ¿vale? Y un UDP serial .cpp, o sea, .h, ¿vale? Y vamos a hacerle sus clases así. Y así ya el próximo día que estemos trabajando en esto, pues ya en el directo, en el próximo directo de robótica, no tenemos que estar haciendo mierdas de estas y ya lo tenemos todo en remoto. Porque si ya funcionan los motores y ya funcionan los sensores, ya igual podemos intentar ver qué puede hacer el robot. En plan de, oye, como sigue un poco el laberinto, o pensar un poco el algoritmo de cómo hacemos que se mueva el robot. ¿Vale? Entonces, pues bueno, estará bien saberlo. UDP serial, ¿vale? Tenemos las clases. Public, rate, vale, y ahora UDP serial, sin más. Sí, bueno, vamos a poner un UDP serial y el puerto, IP y puerto, ¿no? Habría que poner char puntero IP y Win32T. Vale, inicializamos el este con la IP y el puerto. Aquí vamos a guardar directamente. Ya esto, vamos a generar esta estructura que nos la guardamos nosotros. Y una vez que tengamos esto, destino a DDR. Y en destino a DDR se guarda el puerto. Sí, se guarda aquí. Luego necesitaríamos esto, va a ser siempre lo mismo. Y esto tampoco tiene nada. Destino a address, payload. Vale, vale, pues ya estaría. Con solo esto, joder, así de a gustito. Una clase fácil de decir para toda la familia, ¿eh? Cogemos esto, lo pegamos aquí. Nos falta el STDINT para los numeritos. Y en principio, vale, ya está todo arreglado. Perfecto. Bueno, claro, ahora aquí nos quedaría un print. Printf. Hacemos un printf. Vale, un printf, para hacer un printf, puede ser así. Void printf. Vale. Y vamos a intentar implementar esto hoy. ¿Nos dará tiempo? No lo sé. Vamos a ver. Entonces incluimos el UDP serial. Y tenemos que implementar estas dos funciones. Vale, esto aquí. Vale, el inicializador no creo que sea muy complejo. Pero a ver si me acuerdo de cómo se hacían los varags. Vale, estos los... El número de parámetros que van como aparte. Entonces, lo que tenemos que mirar, esto va a ir a un vprintf, ¿vale? El vprintf, ¿dónde está definido? Esto está en el stdio, ¿vale? Así que necesitamos aquí el stdio.h. Vale, el vprintf tiene constant char y list. Vale, pues entonces aquí lo mismo. Constant char puntero format y la lista. Vale, entonces aquí habría que incluir el
tratamiento de los argumentos variables, ¿vale? Que esto es como hace el printf para que tú lo puedas decir. Hay un porcentaje de que te coja esto. ¿Vale? Y ahora es lo que ya nunca me acuerdo de cómo se hace a la primera, ¿vale? C bar campo. ¿Vale? How bar at work. PPP, vale. Esto. VA start. VA start no sé qué. Y luego al final, VA end. Vale, entonces en este VA end, aquí podemos usar el format. Y argp, puede ser. VA list. Argp, sí, ¿no? Argp, punto y coma. Vale, nos está diciendo que este formato no es el mismo que tiene en el UDP serial aquí, así que se lo ponemos. Y esto, vale, esto ya está bien, y esto también. Entonces, cuando hacemos esto, UDP serial, lo que habría que hacer es todo lo que hace aquí. Pero, claro, socket lo tiene que hacer en el init, no vale hacerlo en cualquier momento. Así que hay que ponerle un init para que empiece el socket. Vale, pues nada, nos implementamos el init. Y no hay problema. Vale. Vale, lo que sí que necesitamos entonces es guardar en algún sitio el socket. Es decir, aquí tenemos el destino, la IP destino, pero sí que necesitamos el socket int. Vale, que es de tipo entero. Entonces, int socket. Vale. Pues vamos a ello. Rellenamos la estructura en nuestro creador. Entonces esto en el creador aquí. Vale, solo que aquí en vez de poner esto ponemos IP y en vez de aquí poner esto ponemos port. Vale, el htdouns, vale, requiere de 16. Así que esto tiene que ser 16. No, vamos aquí, 16. Y vale, addr family IP protocol nos va a dar igual porque se lo vamos a poner a pelo. Porque no, esto te va a guardar una variable cuando no hace nada. Entonces luego creamos el socket. En el init, ¿vale? Cuando se inicialice es inicializar el socket. Inicializamos el socket. Addr family es afinet. No, creo que sí. Ay, mierda, que ponía aquí. Mierda. Vale, vamos a mirar un segundito el ejemplo. Ejemplo. Afinet, IP proto IP. Vale. IP proto. IP. Vale, entonces ya tenemos que nos generamos el socket de tipo init. Vale, se me está quejando de que no encuentra. A ver. Ah, que aquí va el addr family. Claro, pero es. ¿Qué tipo de datos espera aquí? Presión. Ah, calla, que lo he llamado. Vale, es que se piensa. Uf. He llamado al socket igual que el nombre este, vale, ahora sí. E incluimos el splog, include splog. SP32, ¿no? Vale, el log para que tenga esto y creamos el tag, eso sí. Static constant char tag igual a, esto es socket. Socket. Vale, entonces ya tenemos esto. Esto ya nos va a hacer el vprintf. Vale, pero esto. Vprintf. Espérate, este. No, tenía que usar el vsprintf. Vale, esto es. Opa. Espérate, que he modificado un código que no debía. El del stdio. Don't guardar. Don't guardar, ojito con eso, ¿eh? Vale. Punto y coma. Entonces, lo que hay que hacer aquí es ahora un. Lo que queremos hacer es imprimir. O sea, esto tiene que terminar en un sendTo. Vale, sendTo. Vale, de el socket. Hay que enviar a este socket. Luego, los datos. Esto es lo que tenemos que ver ahora. El tamaño. Vale. Entonces, tenemos que imprimir esto en un string. A ver si se puede hacer un sendTo. A ver. Vprintf to sendTo. PPP. A ver, el vsprintf. PPP. Vale, sí, pues vamos a usar este. Vsprintf. Hay que decirle a qué buffer.
Vale, el buffer lo vamos a guardar aquí. Vamos a tener un buffer de escritura. Un 8T write buffer. Vale, vamos a ponerle. Yo creo que 200 caracteres es más que suficiente. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Un VS printf, que básicamente lo que te hace es que te imprime con formato vector, ¿vale? Con formato de variables de todo tipo. Te escribe en este buffer, siguiendo este formato y estos argumentos. Pero me pide que sea de char puntero. Bueno, char puntero, ya está. Entonces, esto ya escribe aquí. Vale, entonces ya le podemos decir, vale, escribe este write buffer. El tamaño de la cadena write buffer. Luego es las flags. Vale, las flags las vamos a coger, copiar y pegar desde aquí, que va a ser cero y todo esto. Vale, entonces, disculpad, os tengo que explicar a mi hija mate. Venga, no te preocupes. Nada, sí, me queda nada y estoy aquí full concentrado, que de hecho no estaba mirando ni el chat. Estoy full concentrado en programar esto. A ver si lo dejamos más o menos bien y que funcione. Así que nada, Lopa, disfruta de la hija, hombre. Aprovecha. Antes de que se haga mayor. Vale, entonces, si ahora cogemos aquí y en vez de esto, lo que hacemos es añadir nuestro include UDP serial. UDP serial. Mierda. UDP serial. Vale, y nos creamos nuestro UDP serial por aquí, me da igual. UDP serial, que va a ser serial. Un serial. Vale, y aquí en el constructor, donde hay que pasarle la IP. ¿No era? Sí, la IP, que es 192.168.1.133. Y el puerto, que el puerto era el 505. O sea, el 5005. Vale, una vez que tenemos el wifi inicializado, inicializamos nuestro socket. Y ya deberíamos poder escribir, ¿vale? Vamos a intentar escribir esto mismo a nuestro socket. Este 17 ya le he perdido. Oh. Vale, en principio esto debería funcionar igual. Y esto, si hacemos un userial.printf, nos debería enviar los sensores cada segundo. Entonces vamos a compilar. Y si todo va bien, pues ya está. Le aplicamos un nota, que refresque y tal. Venga, Lopa, hasta luego. Nos vemos el próximo día. Vale. A ver, esto está compilando. ¡Oh, error! ¡No! Error GCC no longer implement varargs. Revise your code to use. Standard arg. Uy, va, esto no lo conocía yo. Esto no, parece ser que ya no se usa varar, sino que se usa standard arg. Mira, todo el que se aprende algo nuevo. ¿Cuándo se dejó de usar? Pues no lo sé. Pero parece ser que no, ya no se puede usar lo otro. Por cierto, lo he puesto en el Discord, pero por si a alguien le interesa. El código del Bluetooth Robot Controller se va mejorando, ¿vale? Y se van añadiendo cosas de info. Si alguien quiere ayudar, bienvenido sea. Y si alguien lo quiere probar, también. Lo que pasa es que todavía no tengo hecha la aplicación de Android. Entonces, hasta que no tenga hecha la aplicación de Android, pues no vamos a poder manejar nuestro robot con Bluetooth. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vale, a ver. Vale, compilado y lo típico. Le decimos que se actualice. Vamos a ver si lo ha hecho. Sí. Va. Si es que esto ya, o sea, lo de la auto, una vez que lo controlas, es una maravilla, ¿eh? Y ahora, cuando tengamos lo del log por UDP, que ya no vamos a tener ni que conectar al robot ni para obtener el log, esto sí que va a ser una auténtica locura. Pero, fijaos la diferencia, ¿eh? Con solo el Bluetooth y comunicándome con Bluetooth y con todo Bluetooth y todo que tú quieras, gastaba como 30 miliamperios. Ahora que está solo con Wi-Fi, o sea, ya la Wi-Fi sola, sin hacer nada más, son como 130, 140 miliamperios. Es una locura.
Y eso que la wifi no está haciendo gran cosa. Vale, entonces vamos a nuestro script. Y aquí cada segundo nos deberían aparecer los datos. No. No está funcionando por algo. Porque no está funcionando. Vale, hemos hecho el init, sí. Hemos hecho el printf, sí. ¿Por qué este printf no está enviando nada? Send to... ¡Ay, la hostia! Claro. Aquí tenemos un destination address, pero aquí tenemos otro. Y esta es la que se está rellenando. No se está rellenando la de la clase. Entonces, esto no está relleno cuando llega el printf. Pues otra vez. Vale, bueno, no pasa nada. De todo se aprende. Vale, y este UDP serial, el Python este, el socket UDP, habrá que cambiarlo para que en vez de que nos aparezca esto, nos aparezca directamente los datos y ya está. Y que esto, si está en bytes, se puede... Vamos a ver, online Python... Nah, es cierto, no le tarda nada. ¿Ves? Ya está, le damos aquí, botoncito de... update y ya está. Y mientras actualiza, yo quiero ver si tengo unos datos que son en bytes, en plan hola mundo. Y ahora hago un print de data, ¿vale? Run, me tendría que aparecer con bytes. Vale, y si yo quiero, puedo, esto es un de, encode si, pero si no pongo nada, es ya UTF-8. No tiene atributo encode y decode. Vale, y se te quita los bytes. Vale, entonces vamos a poner aquí. Vamos a cerrar el servidor este. De hecho, le voy a enviar un dato para ver si me coge el control C. Vale. Y aquí lo que vamos a decirle es que nos printe el data.decode. Vale, para no tener ahí un montón de mierda varia. Vale, entonces esto ya está. Uy, no. Exit multi-execution. Com 7. ¿Por qué tampoco ha funcionado? Pues si no funciona esto, ahora ya tengo más dudas, ¿eh? Pues entonces ya me he quedado sin ideas. Si hemos hecho exactamente lo mismo que había antes. Generamos el socket. Hago aquí un esplog-e para saber simplemente que se ha enviado. Enviado, venga. Compilo. Qué raro. Lo hemos puesto así antes también, ¿no? 1.133.5.5.0.5, sí. Primero va el wifi, luego va el serial este. Sí, debería hacerlo. Bueno, igual antes de hacer esto, que como es más lento, vamos a coger del ejemplo del SP lo que hace para chequear que todo va bien, ¿vale? Vamos a ponerle el int error este. Vale, de mira, si no lo consigue, pues que nos saque un mensajito. Vale, solo que el send to es este. Vale, enviaste el write buffer, que lo he escrito desde aquí. Y send to, ta, ta, ta. Y si pasa algo, pues no lo dice. Y si no, pues no pone enviado. Perfecto. Venga, yo creo que esta ya va a ser la buena. Y eso, en el código del Python, vale, no, ya hemos cambiado todo. ¿Qué más? Bueno, dentro de poco, yo calculo que ya para este fin de semana empezaremos a hacer el kick-off, ¿vale? Supongo que del sigue líneas. Porque, más que nada, para saber que todo nos cuadra. Porque yo me he puesto a añadir cuadraditos en el escalidro. Y en el escalidro, ahora mismo, el otro día dije, bueno, pues ya estaría más o menos una mierda. Mínimo, he añadido toda esta parte de aquí de la derecha, que es... un conector para el módulo de internacional, ¿vale? Por si por algún casual nos va muy bien. Y tenemos que el internacional tener el conector para el mandito este. Para la pieza esta que debe ser obligatoria. Luego una para un botón, ¿vale? No habíamos tenido en cuenta un botón LED de status, en plan de... le ponemos unos LED para que haga cosas. Y seguramente se nos olviden cosas según vayamos haciéndolo, ¿vale? Entonces, yo creo que... en brevas debería ir preparando la PCB, sobre todo es eso, para ver que no nos quedamos sin pines raros y sin nada y tal.
Y por ir, avanzando porque veo que no avanzamos. No avanzamos y no puede ser. Y no puede ser que aquí está todo el mundo ya con los robots súper avanzados y yo estoy en plan de... ¡Ay! Pues mi robot tiene un diagramita hecho. Entonces por eso. Tengo que intentar ir avanzando. A ver un segundito. Vale, y empieza la pole. A ver, Black Eye, atención a que por favor que venga Black Eye, a ver dónde está. Oh, no, no va a llegar, no va a llegar. No sé si has entrado, Black Eye. Ha estado muy cerca. Ha estado muy cerca. ¡Uf! 0,10. ¡Qué locura, Black Eye! Me cago en la leche. Ha entrado por 0,10. Loquísimo, Loquísimo. Me cago en la leche. Aquí me ha pasado lo mismo. Por lo menos han entrado otras cosas. A ver, que estamos en horario infantil, Black Eye, por favor. Un poquito de por favor, Estamos en horario infantil. Vale. Entonces. Vale, esto ya está. Venga, yo creo que esta ya va a ser la buena. El socket ya es el suyo. Flipante, Black Eye. Yo creo que vas a... Tienes que ser ya de los mejores, A ver. O sea, si nos vamos aquí... Te hago un pole data CSV. Vale, aquí... Fija. Mira. Aquí estáis todos los que habéis ido haciendo las poles con los tiempos de todos los días. Este script se ha convertido en el mejor script de la historia, A ver. Está 0. Mira, no. Va a ser imposible ganar a los MOPA. 0,03. O sea, seguramente ahora mismo estés Black Eye. Sea como el segundo. Pero va a ser imposible batir 0,03. No, si es que la putada es que si eres hacker, te quedas en 0,5. Era lo que consiguió. Ay. No me ha salido el nombre. Me sale Rafa, no sé por qué. Yo creo que como acabo de leer a Rafa, me sale Rafa. Pero no fue Rafa el que hizo el este. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo se llamaba? El que me hackeó todo. Que se hizo un script que lo hacía más rápido que yo. Da igual el hacker. Tenemos datos por UDP. Ya nos hace falta el cablecillo, excepto casos muy gordos de problemas. ¿Ya? Mira. Ya podemos apagar el cablecito. Desconectamos el cablecito este. El de depuración, a ver si puedo. Uy. Mira, venimos aquí. Vamos a hacerle operación de taller. Un segundito. Y yo creo que ya lo dejamos cerradico. Buah, es que esto ya es otra cosa, ¿eh? Aunque creo que este estaba pasado de rosca, este agujero. Un poco, sí. Vamos a quitar este, vale. Y ahora ponemos estos. Y en teoría... Buah. A ver, lo voy a entender porque... Ahora puede ser que tengamos motores. ¿Por qué tarda tanto en arrancar? Ah, vale, no, los motores están parados. A ver. Yo he aprovechado la reunión para facturar la de hoy. Lo he bajado a 23 milisegundos. Yo lo iba por 5 horas y te había un 20%. ¿Qué hacía el otro Black Eye? Es que por muy mal que lo haga, me parece que... Hay algo que tiene que estar como... Especialmente mal, en plan, le has puesto un slip o algo. En plan, entre los pasos, en plan de, haz algo. Slip, 20 segundos. Haz algo, slip, 20 segundos. Porque si no, no me cuadra. El otro metía todas las cartas al final y decía, vuelva a calcular. Sí, claro, si así lo hago yo. Si alguien ha hecho el Advent of Code de hoy, que no mire. Que voy a discutir con Black Eye
el algoritmo del ejercicio de hoy. O sea, yo, como hago lo de las cartas, ¿vale? O sea, quitando el pre. Yo primero paseo las cartas y cojo los números ganadores, ¿vale? Y los números que me dan. Y aquí cuento cuántos hay ganadores. Y esto era para lo de multiplicar por dos. Esto es para la parte 1, esto me da igual. Entonces yo lo que hago, que me guardo para cada caja la count que tiene, en plan, la parte 1, eso es. Y luego para la parte 2 lo que hago es me genero un card stack. Y meto de cada carta cuántas hay. Entonces para la carta, para la primera carta, pues meto un 1 y lo hago para todas las cartas que hay. Y luego, en el Analyze Card Stack, lo que hago es, cojo la primera, cojo a partir de la siguiente carta la mía, tantas cartas como me diga Card Info, que sería la cuenta, en plan las cartas buenas, y voy añadiendo una más. Y entonces luego, mientras que si llego al final, vuelvo a rehacerlo. Y entonces hago en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, así hasta el final. Bueno, claro, no empiezo otra vez desde el primero. Es verdad, no, yo cojo el 1 y ahí voy sumando en todas. Y cojo el 2, claro, y luego voy sumando. Claro, si esa es la básica normal. Yo lo que hacía era, hay 40 copias. A ver, ¿cómo lo hacías? Pues mete 40 copias al final y con... ¡Ah! ¡Uf! Vale. Claro, así que... Sí, entonces sí. Entonces empezaba con 100, luego el primero tengo 139. Hostias, vale. Vale, entonces no he dicho nada. Sí. Toda la razón del mundo. Vale, entonces. A ver, vamos a ver si nos está funcionando bien el robotillo. Vamos a ponerlo algo enfrente. Vale, voy a medir. Ahora mismo, según esto, vale, el primer sensor, que entiendo que es el del medio, debería medir a 12. Igual la precisión no es su fuerte, ¿eh? En este. Era para ver si le metíamos memory exception. Hacía un dump de memoria cada 4. ¡Oh, la hostia! Estás loquísimo, ¿eh? 2.26. Hostia, esto va horrible, ¿eh? O sea, esto va jodidamente mal. O hay algo. Ah, espérate. Que igual es que no está leyendo bien. Pero ahora mismo me está leyendo unos valores loquísimos esto. Quitar esto. O sea, ahora mismo me está leyendo 12 centímetros en el central, que está en 9, ¿vale? O sea, me está leyendo 12 y el este está en 9. Bueno, igual si lo pongo por debajo. Aquí me debería salir 9. Y me está dando, bueno, 10. Y los otros me están dando 13 cada uno. Los otros me están dando 13 cada uno. Bueno, ahora 17, 14. Vale, lo que es la precisión de las medidas, esto está muy mal. Claro, cabe recalcar que cuando yo hice esto, los sensores los configuré para que fueran rápidos, no para que fueran precisos. Entonces, vamos a subirle el tiempo de medida para ver si se hacen más precisos, ¿vale? Con esto, vale, yo creo que ya, mira, con esto igual si terminamos el streaming, ya son menos 20. Hemos terminado ya esto, que es lo que quería hacer yo. Que ya tener como un setup para depurar mejor. Vale, ta-ta-tam, lo programamos. Bueno, es que claro, lo bueno es que teniendo la misma tarjeta que el Minisumo, ha sido todo copiar y pegar. En plan, para manejar los motores, copiar y pegar. Para manejar los LED, copiar y pegar. Entonces, así sí que se puede. Así sí. Eso es lo propio. Claro. A ver, que va a ser un poco mierda porque me he dado cuenta que no me sirve la tarjetita esta. Para el micro mouse me voy a tener que hacer una nueva. Porque ya simplemente esta tarjeta, por como está ahora, no tenemos para meter motores con encoder. ¿Vale? Entonces ya no podemos poner esto. Así que estos que son para el micro mouse, estos ya fuera. Así que esa PCB en algún momento va a haber que cambiarla.
Y no sé qué otra cosa se me ocurrió. Ah, lo de si al final, si en vez de usar estos sensores usamos los LED infrarrojos, que parece ser que es lo que usa la gente buena, tampoco vamos a poder, porque no tenemos los puertos. Así que son muchos cambios, muchos, muchos cambios. Vale, entonces. Ah, vale, sí, que se habrá reprogramado. Deberíamos ver aquí ya datos. Vale. A ver si ha mejorado las mediciones ahora. El de centro me dice 11. Nada, ni de coña. La están empeorando, de hecho. A ver, el del centro me dice. No me tendría que decir 11 y me dice 14. Nah, es imposible. O sea, va. O sea, mide muy mal, ¿eh? Para lo lento que va, mide muy mal. Y luego otros dan 26 y 25. Pero es que no está ni medio cerca. Pero antes. O sea, antes por lo menos los valores que daban los daban más o menos bien. Ahora debería dar 15. Mira, si le pongo negro, sí que funciona. Este sí que funciona bien. Y ahora lo pongo al del centro. En 15. Mira, con este sí que funciona. Mira tú qué cosas. Con el color negro sí que funciona. Pero con la cajita esta que es blanca. Así, ahora sí. Ah, pues entonces antes porque estaba fallando. La de medio está en 15, sí. Bueno, más o menos. Y esta. ¿Te imaginas que? Uf, puede ser que haya descubierto una manera de burlar a los enemigos. Pues un poco sí, ¿eh? Si le pongo la parte de abajo de la caja de los tornillos, en plan, si le pongo esta parte, se hace la picha un lío. Si el rayo de luz pega aquí, se hace la picha un lío. No sé si es porque rebota para mil lados o por qué, pero desde aquí se hace la picha un lío. Si le pongo a esto, va de lujo. A ver, que en principio las paredes van a ser estas. ¿Vale? O sea, esto serían las paredes del laberinto. Vale, entonces aquí, vale, uff, aquí esto empiezan las cosas interesantes, ¿eh? Porque aquí, vale, cuando esto esté en el centro del cuadrado, vale, que sería algo tal que así, claro, ahí está viendo, ¿puedes poner un espejo en el mismo para confundirlos? De hecho, en el espejo igual hasta te funciona mejor, ¿no? Porque recibes la señal perfecta. Vale, a ver si mide bien. Está ahora midiendo 67. O sea, unos 7 centímetros a la pared. No está mal del todo. No está perfecto porque son 60. Ah, no, son 64. Vale, sí. Está fallando por 5 milímetros. Un poco mierda esto. Y lo otro está a 7. Y lo otro está a... Sí, 7. Sí, más o menos. 7 y medio, casi 8. Va, perfecto, sí. Vale, entonces, uf. Vale, ahora, haciendo análisis de datos, si yo giro el robot, ¿qué datos me da? A ver, ahora de repente este está a 108. Puede ser. Vale, cuando está recto mirando a la pared, es cuando... Vale, con el del centro le podemos decir que se acerque hasta una distancia. Voy a intentar eso. Aunque primero el motor. Ah, le tengo que dar la vuelta. ¿Qué hora es? Me cago en la leche, no me va a dar tiempo. Que justo ahora se va a mover el robot. El primer movimiento del robot va a ser en un streaming de un lunes a las 6 menos 10. Me cago en la leche. Venga, va. Antes de nada, en el motor controller tengo que cambiar el giro del motor. Y eso es tan fácil como cambiar en el main lo que es el 1 y el 2. ¿Vale? O sea, si aquí pongo el 2. Y aquí el 1, no, pero del A, el 2 y el 1. Vale, ya le voy a decir que se mueva. Ta, 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 ta. Vale, coge los sensores. Y ahora, if, si el sensor del 0 es mayor de 100 y menor. Está a punto de escribir menor. Y esto menor de 300, ¿vale? Por si acaso ve algo raro. Si es mayor de 150. Y menor de 300,
No, claro, se tiene que acercar hasta que está a 60. Entonces, si es mayor de 60 y menor que 300, lo que vamos a hacer es que vamos a poner los motores, puntos, set direction, forward. Motor controller, forward. Venga. Y cuando no pase esto, en el else, lo que hacemos es poner los motores a esto. Vale, vamos hacia adelante y cuando llegue al punto crítico, se para. Venga, va. Probamos esto. Y me voy, ¿eh? Me cago en la leche. Voy a tener que ir corriendo hasta el rocódromo, ya veréis. Venga, 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 venga. Compila, compila. Venga, venga, chicha. Vamos, vamos, que no ha cambiado nada. Titi, vale. Localhost, taca, update. Vale. Claro, lo del update lo debería sacar también por el printf. Vale, le voy a alejar un poco la cosa esta. A ver si se acerca el solo. Vale, os voy a poner aquí la cámara. A ver si se acerca el solo. Ay, no. No se va a acercar porque está apagado. Ay, ay, ay. No sé si está descargando, si no. ¿Qué está pasando aquí? Sí, vale, está descargando. Vale, get firmware. Ay, ay, ay. Vale, creo que todavía se está descargando. Tarda un huevo, ¿eh? Vale, si funciona esto, ya tenemos algo por donde empezar. Ya por lo menos, si esto funciona, ya podemos decir al robot, mira, te voy a darte un laberinto y te vas moviendo un poco y... bueno, aunque hay que ver muchas cosas. ¿Qué pasa en los cruces y esas cosas? Vale, creo que ya. Se debería empezar a mover en algún momento. ¡Ay, la hostia! ¡Ay, la hostia! ¡Que el para atrás es para adelante! ¡Que es el otro que estaba mal! No puede ser verdad. Espera, te voy a poner esto aquí. Que esté encendido. ¡Cago en la leche! Vale, pues los motores es al revés. El que está mal es el B. Y el que está bien es este. Vale. Y ya que vamos a compilar, le voy a que me ponga un mini mensajito. Serial. Interfer starting robot. Vale. Entonces compilamos. Venga, 5 minutos me quedan. 5 minutos para ver si el robot avanza hasta quedarse enfrente de la pared. Venga, 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 venga. Ay, ay, ay. Venga, vale, update. Vale, se han parado los motores. Vale, vale. Vale, pues entonces yo creo que ya. Ahora sí que sí, porque me quedan 4 minutos. A ver, podría aguantar un poco más de rato. Pero bueno, por si hay alguien por ahí de Boyer, os dejo por aquí mi Discord, por si queréis meter, las redes, el coffee, por si queréis apoyar el contenido y la información del curso que estamos haciendo de robotillos, ¿vale? La idea es que estamos haciendo un curso de robot sigue líneas, típico sigue líneas, pues para aprender robótica desde cero y tal. Así que cualquiera es bienvenido. A ver, ta 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 tam. Termina de compilar y de todo. Se está subiendo todavía. Ya por lo menos he puesto un mensaje también ya de que aparezca de robot arrancando. Para. Vale, pues no ha salido. Y si lo acerco. Ah, mira. Vale, parece que lo hace. Parece que lo hace. Si yo le suelto aquí. Bueno, lo hace un poco. Muy buenas, Kanekikode. Bienvenido al canal Maker. Hostias. Ah, ya es lo que pasa. Vale, volvemos a tener el problema. Muy buenas, Kanekikode. Bienvenido. Ya es lo que pasa. Es que ahora se actualiza solo cada segundo. Claro, tengo puesto un delay de 1000, ¿vale? Porque antes no hacíamos nada. Entonces, claro, se pasa un segundo yendo para adelante antes de darse cuenta de que, claro, ahí está. Entonces lo que tengo que hacer es poner el do command como que este es lo de pedir el comando por si hay que actualizarse cada más tiempo. Y este hacer que vaya toda leche, en plan, que coja los sensores y lo use, que coja y use, coja y use. Pero
esto ya, chavales, lo haremos el próximo día. Que no sé si será mañana o cuándo. Oficialmente, para los nuevos, los directos son los jueves, sábados y domingos a las 7:30. Entonces, lo sepáis. Lo que es una rueda y que derrape. Sí, ¿no? Le pongo un disco de freno. Con una pastilla de freno. Para que frene en seco, en sequísimo. Vale, pues a ver. Vamos a ver si hay alguien por ahí. Mira, yo creo que le vamos a hacer una raid a Rafa Lagoon. Que está programando. Guay, Giska Mini. Porque el resto no está haciendo nada de cacharrillos. No. Va, pues vamos a hacérsela a Rafa. Vamos a hacerle una Rafa raid a Rafa Lagoon. Vale, sí. Vale, pues entonces os voy a dejar con él, ¿vale? El mumajete. Hace. Alguna vez hace cacharrillos, pero generalmente se dedica más a la cosa de videojuegos, Godot y tal. Así que yo me voy a ir. Si os quedáis con él, mandarle un saludo de mi parte. Y como siempre, sed buenos y haced muchas cosas. Nos vemos en el próximo stream sorpresa. ¡Hasta luego! Disfrutar. ¡Hasta luego! Hiciste un sorteo que salió mi nombre.